porque se entiende perfectamente que es que tú tienes la responsabilidad sobre tu vida en general y sobre tu salud en particular. Y la propuesta esta de, que vamos a desarrollar aquí de salud dinámica sería esa precisamente, en la que tú eres responsable de tu propia salud. Eso te obliga, obviamente, primero a aprender y segundo a tomar decisiones y a ser consecuente con esas decisiones. Uno de los factores por los que la medicina moderna domina completamente es porque es mucho más cómodo delegar en otro que tome las decisiones, si se equivoca ha sido él, las consecuencias no las pago yo, etc. Y hemos ido delegando. Entonces se ha ido complementando los intereses de poder por un lado para dominar con los intereses de los dominados por ser pasivos y que a mí me saquen las castañas del fuego. Es como una confluencia de intereses y tenemos que romper eso. Y para romperlo hay que aprender. Y para aprender hay que dedicarle tiempo y energía, cada cual que le dedique la que esté dispuesto. Yo le he dedicado un cierto tiempo, una cierta energía y creo que como la salud tiene un doble aspecto, un aspecto individual y otro social, pues bueno, hay cosas que yo he integrado en mi vida, las aplico en mi vida, otras no, a pesar de que, lo que os decía antes de las contradicciones, sé que hay que descansar y sin embargo trabajo más de la cuenta, etc. Pero hay otro aspecto en la salud, que es la salud social, es decir, el compartir con los demás lo que tú vas aprendiendo para que a su vez puedan compartir y no solamente hagamos cambios individuales, sino cambios sociales, que se traduce en presiones, en luchas políticas, etc. Cada cual que lo enfoque a su manera. ¿Vale? Bueno, eso como introducción. Ahora seguimos, ¿vale?